Que é um país em construção, por todos os lados você vai e vou encontrar em obras, né? Eu he visto também, averiguado que aqui temos a grande empreiteira brasileira, né? E qualquer pessoa de fora que vem aqui pensa que está em um país de primeiro mundo e muitas vezes não vê a pobreza e a exclusão que existe. Estamos atentos a isso e estamos organizando no que é possível nossos trabalhadores aqui para que possa avançar em um Panamá mais justo. Há dois tipos de movimento sindical em Panamá. Movimento sindical combativo, que combina negociação e mobilização, que lucha por os interesses de los trabalhadores, por um modelo de país inclusivo, onde a corrupção impere, onde haja uma maior justiça social. En especial en la construcción, conocemos el Suntrax, ¿no? Que estuvo en nuestro congreso hace 2 años atrás aquí en Panamá. Y como brasileño, ya dije, ya hablé para los compañeros de Suntrax, que tiene nuestra solidaridad. Hay otro movimiento sindical mucho más vinculado a intereses ajenos a la clase trabajadora. Y esto lo consideramos un problema porque al final es un desprestigio del movimiento sindical. Nosotros apoyamos, por supuesto, el primer motivo. Sim, sí, conhecemos. Conhecemos o movimento sindical em geral em Panamá. Nos quedamos, devo dizer, triste com a vitória do atual presidente, que disse que o pêndulo na América Latina estava cambiando para o outro lado, então, e da relação que se tem em geral com o movimento sindical, onde não respeita a nossos direitos, etc. Queremos contribuir para que possamos fazer um intercâmbio. Estivemos numa mesma situação em Brasil, vivimos uma ditadura, como um país latino-americano, passamos por todos os problemas, as consequências do imperialismo norte-americano. Dizer que em Brasil há amigos e há parceiros em la lucha de los trabalhadores da construção civil aqui em Panamá. Conhecemos o Odebrecht, em Brasil, conhecemos outras empresas e dizer que estamos juntos. E a esses trabalhadores que força, unidade e luta para vencer e poner um Panamá democrático, um Panamá progressista, que a população disfrute da riqueza desse pequeno país, que é uma grande riqueza. E está demonstrado na estrutura hoje que esse país tem aqui. É importante vincular a las organizaciones sindicales con movimientos sociales, impulsar movimientos políticos que sean alternativas claras y progresistas y de izquierdas a los modelos dominantes existentes. Tuvimos excelentes informaciones en Brasil de la formación de ese partido, sabemos de los desafíos y de la lucha que tienen por la frente para se formar como partido. Vinimos acá para traer nuestra solidaridad y nuestro, lo que fue necesario para ayudar en la composición de ese partido. He visto que el partido es como una esperanza para el pueblo panameño en su lucha política. Reúne aí em suas filas, né, em suas fileiras, o povo panameño. He visto que tem os sindicatos de obreros, tem os indígenas, tem as camadas populares, realmente enfrenta essa luta, traz os anseios populares dentro de su proposta de partido. E isso temos que saludar, temos que solidarizarnos,
porque se constituye una alternativa, una posibilidad de cambio real que traiga para el pueblo mejores condiciones de vida, dignidad, justicia social. Y sabemos que cuando un partido se forma con las bases populares, como está el caso del FARC, tenemos mucho más esperanza de cambio, de progreso. Creo que toda opción que de organización política que, en nuestra opinión, tenga un carácter democrático, que tenga un carácter participativo y que en su plataforma política quiera mejorar la condición de la población local es bienvenida. Entonces, creo que las experiencias que están hechas aquí, yo no conozco mucho el sistema político de Panamá, entonces no puedo hacer un análisis más profundizado, conozco más de la área sindical, pero decir que si es una opción democrática para cambio en favor de la población, de la mayoría de la población de Panamá, son opciones bienvenidas. Yo creo que es una experiencia, nada es extrapolable, no hay modelos, pero creo que es una experiencia que da optimismo a movimientos, a una nueva izquierda que está surgiendo en diferentes países de Latinoamérica, que no hay ninguna conspiración internacional que esté detrás de eso, sino que nace de la necesidad de los trabajadores de tener expresiones políticas en los parlamentos que representen sus intereses, porque partidos tradicionales han renunciado a eso. Con tiempo, con recursos, manejando muy bien los recursos, los pocos recursos que muchas veces tenemos. Seguramente esa fuerza política pueda ser alternativa de poder mucho antes de lo que nos podamos imaginar. Entonces, en Brasil nosotros estamos haciendo nuestra propia revolución, respetamos la revolución de cada uno, las posibilidades de cada uno, el tiempo de cada uno. Nosotros ainda estamos en un proceso de cambio por las vías democráticas, tenemos un gobierno, vinimos de 8 años de gobierno Lula. Estamos ahora con la sucesora del presidente Lula, que fue una grande lideranza que abrió grandes espacios para los partidos de izquierda estarem actuando con su propuesta, con sus proyectos, ¿no? Entonces sabemos que son pasos lentos, ¿no? Pero necesitamos que no percamos la esperanza. Vamos construyendo de acuerdo con el tiempo de nuestro pueblo, el tiempo que se abre para que nosotros podamos hacer los cambios que esperamos. Decir que estamos juntos y a esos trabajadores que fuerza, unidad y lucha para vencer y poner un Panamá democrático, un Panamá progresista, que la población disfrute de la riqueza de ese pequeño país, que es una gran riqueza y está demostrada en la estructura hoy que ese país tiene aquí. Desearos muchos éxitos en vuestro trabajo. Sabéis que contáis con el apoyo de Comisiones Obreras, de las diferentes Comisiones Obreras. Tenéis una relación muy particular con Comisiones Obreras de Cataluña, la misma con la Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Y ahí quiero dejar aquí el mensaje del Partido Comunista de Brasil, que estamos abiertos para hacer el intercambio de formaciones, de experiencia, de solidaridad principalmente, porque sabemos muchas cosas, ya avanzamos en muchas cosas, sabemos por dónde ustedes van a caminar y queremos ver cómo ustedes hacen. Y aquí dejamos un espacio abierto para que el Partido Comunista, los movimientos sociales brasileños, de los cuales hacemos parte, puedan estar a disposición para solidarizarnos en esa lucha. Ese es un principio muy, muy valoroso del Partido Comunista, la solidaridad internacional entre los pueblos. Gracias. Muchas gracias.